uno de los agentes nuestros sintió un olor, abrió la ventana y vio, incluso pudimos fotografiar el momento que se producía el cortocircuito, y personal nuestro con matafuego ingresó al lugar mientras se llamaba bombero, y bueno, se logró controlar, y ahora el bombero lo que están haciendo es una revisión, y ya se encontró el lugar de la fuga y del cortocircuito, se cortó el cable para reemplazarlo, tenemos ya el técnico para hacer, bueno, vino EDESA también, o sea, un trabajo rápido. Afortunadamente tenemos que decir que no se lamentó ningún incidente personal, no hubo lesionados, no hubo víctimas, ni menores, ni mayores, y fue algo material que fue controlado por personal del SAMEC y rápida respuesta de bomberos, voluntarios, de EDESA, que están trabajando acá en el lugar, y nosotros estamos acá por cualquier situación que se pueda presentar. Incluso tenemos un técnico que ya está también trabajando conjunto con ellos para dar solución a esto.